Bien, muchas gracias, Raquel. Si hay alguna pregunta en la sala, si no, en cualquier caso, seguiríamos el procedimiento que hemos comentado de ir reservando preguntas para esta tarde. Si no, con el fin de ir avanzando, una pregunta, pues pasaremos al siguiente ponente. Muchas gracias. Que será don Miguel Ángel Domene, responsable de Alimentación y Salud del área de Innovación Agroalimentaria del Grupo Cooperativo Cajamar. Bueno. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización la invitación a la charla y la idea, pues, es presentar un poco el trabajo que estamos realizando desde Cajamar, pues, en nuestras fincas experimentales. Toda la parte esta del fruto de la cazaba que, como decía Raquel, efectivamente creo que tiene un potencial bastante importante. Y lo que quiero que veáis un poco es cómo hemos cuantificado esa caracterización nutricional y de compuestos saludables, pues, para llegar a la conclusión de que efectivamente es importante como aditivo, como componente alimentario en alimentación humana, es decir, saliéndonos un poco del tópico del animal. Tanto lo que es pulpa como semilla, es decir, las diferentes partes. ¿De acuerdo? Bueno, por contextualizar un poco, pues como veis, se ha dicho a lo largo de las ponencias de hoy, es decir, yo creo que con todo el tema del cambio climático, de los problemas de desertificación, de erosión y demás, evidentemente. El algarrobo se muestra como un cultivo alternativo clave bajo mi punto de vista, puesto que efectivamente es una especie que para estrategias de conservación de suelo y evitar erosión y demás es clave, ¿no? Luego también se ha comentado, es decir, tenemos un cultivo que no tiene apenas requerimientos o tiene muy pocos requerimientos, evidentemente. Y esto lo hace muy interesante frente a la capacidad adaptativa que puede tener frente al cambio climático. Y luego, cada vez se habla más de lo que es la España vaciada, ¿no? Es decir, de la problemática que hay, porque no surgen modelos de negocio en esas zonas que están bastante más deprimidas. Y entonces, pues, se muestra el cultivo del algarrobo como una o como un cultivo que puede ayudar un poco a que se realicen modelos de negocio en zonas que ahora mismo no tienen ninguna otra posibilidad. Como veréis, vamos a ver que hay una necesidad importante de innovación y aprovechamiento de sus productos, es decir, por su composición y caracterización. Ya habéis visto ahí en la ponencia anterior muchas de ellas. Y sin duda alguna también se ha comentado, se habla muchísimo de eso, de lo que es modelo circular, sostenible y bioeconómico en agricultura y ya habéis visto las bondades que puede tener este cultivo para lo que es en realidad ser un sumidero de CO2. O sea que puede ser muy, muy interesante. Vale. Fijaros, lo primero que habría que preguntarse aquí, es decir, claro, tenemos o somos consumidores habituales de otro tipo de alimentos, ¿no? Y siempre tenemos como referencia la pirámide alimentaria para ver dónde estamos, ¿no? Entonces, el tema del algarrobo, la pregunta que uno se haría es, bueno, como alimento, ¿dónde lo podríamos meter dentro de la cadena alimentaria? ¿De acuerdo? Es decir, pues, hombre, desde el punto de vista de clasificación, pienso que sería algo muy parecido a lo que podríamos decir de frutas, hortalizas, legumbres y cereales, que son la base de cualquier dieta. Es decir, dentro de ese nicho, digamos que podríamos incluir todos los productos derivados del fruto. Vale, ya se ha comentado antes, pero es verdad que tiene mucho interés
por las diferentes fracciones activas que tiene para la industria alimentaria. Es decir, ahí tenéis una clasificación donde efectivamente la vaina se puede subdividir en exo y mesocarpio, endocarpio y semillas, y ahora mismo, dentro de la industria alimentaria, cómo se pueden utilizar en base a lo que habéis visto, por ejemplo, en la presentación anterior, ¿no? Un sucedáneo en el café, un sucedáneo en el cacao, jarabe de algarroba, aditivo de comida dietética, forraje y otros, ¿no? En el tema del endocarpio, pues aditivo de comida y peles, y en el tema de semillas, aditivo alimentario, fuente proteica vegetal y goma. Fijaros, vamos a ver, estamos viendo la potencialidad de la algarroba como un producto alimenticio, pero la industria alimentaria lo lleva ya utilizando, digamos, los subproductos del fruto ya hace muchísimo tiempo. Es decir, la pulpa, pues, tiene una serie de compuestos de interés, obvias moléculas de interés, como son los azúcares, como son los ciclitoles, y creo que desde el punto de vista de sustancias bioactivas es muy, muy, muy interesante, de fibra y de polifenoles. Ya había oído hablar que son o es una matriz alimentaria que se caracteriza por tener un contenido en polifenoles bastante alto y se puede traducir en que haya una actividad antioxidante asociada. Y eso, evidentemente, puede redundar en que la matriz alimentaria o el nuevo formato alimentario que Dios desarrolle sea bastante saludable, ¿no? Yo también resaltaría las posibilidades potenciales que puede tener por su contenido en aminoácidos, aunque no tenga un aminograma de excesiva calidad, como voy a ver después. Sin duda, hay que resaltar muchísimo el contenido mineral y luego ya en las semillas, pues, serían más polifenoles, goma y proteínas, que son de mucho interés para la industria alimentaria con el tema de lo que es proteína vegetal alternativa, como veremos. Bueno, en cuanto a lo que es la composición, pues evidentemente es difícil porque dependiendo de la variedad, dependiendo de las condiciones climáticas, dependiendo del manejo, dependiendo del riego, pues vamos a tener una variabilidad en una composición química nutricional importante, ¿no? Y si estamos hablando de sustancias bioactivas, que son metabolitos secundarios, pues quizás un poquito más. Pero por hablar de cifras generales, pues ahí tenéis lo que sería un contenido en azúcares altos, como habéis visto antes, entre 40 y 55 gramos por cada 100 gramos de producto, que bueno, se dividen fundamentalmente en los tres componentes principales de esos azúcares, que son sacarosa, fructosa y glucosa, siendo el de glucosa, que digamos que sería un poco el menos saludable desde el punto de vista de concepto de azúcar, el menor, ¿no? Luego, pues, podemos tener un contenido proteico que, dependiendo de la pulpa o dependiendo de la semilla, tiene variaciones, es decir, en el caso de la pulpa estaríamos hablando entre un 4 y 8%, por poner un intervalo, y en el caso de la semilla un 30%, aunque luego nos podemos ir a fracciones más individualizadas como el germen, que puede llegar a tener un 60%, ¿no? Y luego también es interesante el contenido que hay en fibra, que como hemos visto antes, pues puede tener un contenido bastante alto entre el 30 y el 40%. Desde el punto de vista del contenido mineral, ya lo veréis ahora después, pero bueno, hay determinado tipo de minerales que este alimento suministra de una forma bastante importante, ¿no? Y en general de otro tipo de minerales, aunque en menos cantidad, sin tener, digamos, una alegación nutricional, por decirlo de alguna manera. En el tema de la calidad proteica, pues es verdad que desde el punto de vista de análisis global del fruto, pues tenemos una calidad proteica que puede aportar hasta 17 aminoácidos de los esenciales, o sea, de los cuales 7 son esenciales, y que es verdad que de alguno de ellos hay muchísima más concentración que de otro. Pero en cualquier caso, tiene un perfil proteico que podría estar adecuado según los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Y como hemos visto antes, pues efectivamente hay que destacar los contenidos de fibra que
que sería la insoluble, ¿vale? Es insoluble, evidentemente, es muy interesante porque va a tener una menor digestibilidad y, evidentemente, a la hora de hacer un desarrollo de un formato alimentario, habrá que tener en cuenta. Lo que os comentaba antes, es decir, en la industria alimentaria, lo que son las fracciones de ese fruto de algarrobo se ha estado utilizando durante mucho tiempo. Aquí tenéis un poco cómo la industria alimentaria pues, ha cogido el ácido cítrico obtenido de algarroba, el láctico, el manitol, el succínico y el etanol, que ha dado distintos usos, es decir, o bien como un determinado aditivo alimentario concreto, como el E330, que es un acidulante, un saborizante, o el E270, que es un conservante y acidulante, el manitol, como el E421, como edulcorante, el succínico, que es el E363 como acidulante, sustituto de la sal, muy interesante porque en el nuevo desarrollo de formatos alimentarios, ya sabéis que a nivel, digamos, normativo, estamos obligados a esa reducción de ese compuesto, de lo que es la sal en sí, y evidentemente tenemos que buscar moléculas alternativas que tengan esa misma función que esa molécula. Y el etanol para la elaboración de bebidas y otras dentro de la industria alimentaria. Bueno, esto sí quería que lo vierais, es decir, porque esto, digamos que es el típico análisis proximal o etiquetado nutricional que podríamos hacer de este fruto. Lo caracterizamos con 10 muestras que tuvieran la máxima variabilidad posible. En este caso fue un poco pues todo el arco mediterráneo, ¿de acuerdo? Y nos encontramos con estos valores en frutos frescos, ¿vale? Es decir, que realmente aquí tenemos cuantificados pues, esos valores que muchas veces leemos en bibliografía y que se alejan a lo mejor un poco de la realidad o se pueden aproximar bastante, ¿no? En cualquier caso, sí que es verdad que vimos que tenían un contenido proteico, digamos, porque estamos hablando de fruto completo, ¿vale? Un poco más bajo de lo esperado, ¿vale? Un contenido en grasa bajo. Y aquí tenemos cuantificados los valores, digamos, viendo efectivamente que como un producto que no es muy calórico, con ese perfil de azúcares, de glucosa fructosa y sobre todo que efectivamente era un buen aporte de contenido mineral, ¿vale? Y ese sería el contenido que había en sodio y el contenido que había en sal, ¿vale? Con esto, evidentemente, sí que nos podemos hacer una primera idea bastante aproximada de las posibles alegaciones nutricionales que podría tener ese fruto para la industria alimentaria, ¿vale? Pues esas alegaciones nutricionales se resumen un poco aquí. Es decir, estamos hablando de un alimento que podría tener un alto contenido en hierro, estamos hablando de un alimento que podría tener un alto contenido en calcio, un alto contenido en potasio, un alimento con bajo contenido en grasa, alto contenido en fibra, muy bajo contenido en sodio, es decir, es hiposódico. Y este lo destaco muy mucho porque también, como veréis, cuantificamos un poco las sustancias bioactivas que podía haber de interés. Podía representar suministro o fuente de determinadas vitaminas, aunque no era un alto contenido en, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, otra alegación nutricional que podría tener es la de muy bajo contenido en sodio. O sea que estamos hablando de un alimento que por sí, nos guste o no, nos guste más o nos guste menos, desde el punto de vista de alegaciones nutricionales, pues tiene muchísimas, ¿vale? Bien, fijaros, la primera cuestión importante es que lo que nos planteamos es que pensamos que es fundamental incluir lo que es los productos, la algarroba y sus diferentes fracciones a modelos dietéticos saludables como un cultivo alternativo de fuente proteica. Es decir, precisamente para mejorar un poco los aminogramos o la calidad proteica o la calidad en aminoácidos que tienen otros productos que sí son muy consumidos como pueden ser los cereales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque efectivamente si miramos a nivel más global, es decir, con valores un poco más altos de los que obtuvimos nosotros realmente, esas proteínas totales se mueven entre un 5 y un 12% con un mayor contenido en lisina, valina y tristófano. ¿De acuerdo?
Y entonces el tratamiento térmico favorece teóricamente la calidad proteica, aun siendo conscientes de que es baja. Es decir, que sí se ha demostrado en algunos trabajos que con ese tratamiento térmico se puede mejorar esa calidad proteica. Pero si os dais cuenta, en el caso de los cereales, nos encontramos con un mayor contenido en aminoácidos azufrados, que ese es un defecto que pueden tener los derivados de algarroba, es decir, lo que es la composición en sí de los diferentes productos de algarroba, pero sí que tienen un mayor contenido en proteína total y algunos aminoácidos como la lisina, valina y tristófano, los cuales están en un déficit cuantitativo bastante importante en los cereales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues eso evidentemente quiere decir que si somos capaces de trabajar con mezclas adecuadas, van a mejorar muchísimo más el balance proteico. Y vamos a tener una proteína de mayor valor biológico que sea, sin duda alguna, una candidata a lo que es una proteína cárnica típica, ¿no? Es decir, en estos nuevos modelos dietéticos donde buscamos una alternativa proteica. Y pensamos que es muy interesante. Y de hecho, estamos esperando la concesión de un proyecto bastante importante a nivel nacional con empresas de la industria alimentaria bastante potentes, donde precisamente queremos desarrollar diferentes formatos alimentarios en este sentido. Luego yo, evidentemente, resaltaría muchísimo el tema de un elemento que por sí mismo lo podríamos o se podría clasificar como un superalimento como es el pinitol, ¿no? Que se ha comentado ya esta mañana, pero que efectivamente me gustaría resaltaros pues todas las potencialidades que tiene o que se mencionan en bibliografía. Es decir, primero tendríamos su acción quimiopreventiva, ya aprobada por la inhibición de la TNF y la supresión de NFKB. Luego, como antidiabético, ya se ha dicho, porque es un insulinomimético, es decir, es muy interesante porque digamos que procede a nivel fisiológico igual o a nivel bioquímico igual que insulina y es un regulador metabólico. Es un potente antioxidante y eso, evidentemente, hace que se evite estrés oxidativo, pero además es un hepatoprotector, es decir, que protege contra efectos hepatotóxicos por su efecto antioxidante y activación de enzimas antioxidantes. Es un inmunosupresor porque protege el sistema inmunitario y previene patologías como asma, inflamación crónica, artritis reumatoide y esclerosis múltiple. Actúa frente a la, o sea, es positivo o beneficioso para el tema de, sobre todo preventivo, para el tema de la osteoporosis por su acción inhibidora de la osteoclastogénesis, incluso tiene aplicación para el tema de la ansiedad y para neuroprevención, ¿no? En enfermedades como es el Alzheimer. Como veis, el tema de todas estas historias siempre es el mismo, ¿no? Es decir, muchas veces todo lo que es este tipo de acciones se demuestra, digamos, a nivel de laboratorio y en ensayo in vitro. Pero pienso que es muy importante hacer estudios con ensayos clínicos reales, que también ya los hay, evidentemente, que prueben realmente la eficiencia que tienen. En este caso sí que los hay, porque hay una empresa que comercializa esta molécula en un formato alimentario y se han demostrado clínicamente algunas de sus propiedades o beneficios. Bueno, aquí un poquito más de lo mismo, es decir, es verdad que a nivel internacional se recoge un poco pues ese efecto quimiopreventivo, la actividad citotóxica que tiene, por la composición, y entonces pues todo esto, la actividad antidiabética, como se ha dicho, o lo que es la bonanza que puede tener en efectos gastrointestinales, y entonces todo esto es lo que hace que desde el punto de vista saludable sea muy interesante su estudio y su caracterización, ¿no? Entonces, además de lo que os he comentado del complemento proteico, pues evidentemente, ya lo ha comentado antes Raquel, la ponente anterior, es decir, puede ser un compuesto o un alimento que puede ser el sustituto perfecto del chocolate, ¿no? Porque el chocolate, bueno, pues por la cafeína, por la teobromina, pues evidentemente no puede o no llega a ser tan saludable como, por ejemplo, puede ser la algarroba y los derivados que, como habéis visto,
en su composición, pues tenían concentraciones casi trazas, ¿no? Entonces, la ventaja que tenemos aquí desde el punto de vista de esa incorporación a modelos dietéticos saludables, por supuesto, el depinitol, el ácido gálico y sus derivados, y luego, por supuesto, los polifenoles. Dentro de los polifenoles también tenemos esta familia, que es la de los flavonoides, pero a mí me gustaría resaltarla especialmente de forma individual, porque también está muy demostrado su acción quimiopreventiva. De hecho, ahora mismo estamos desarrollando otro proyecto de investigación con otras empresas, donde vemos que cuanto mayor es el contenido en determinado tipo de flavonoides, mayor es la acción quimiopreventiva frente a determinadas líneas de células tumorales. En este caso estamos estudiando la de mama, la de cáncer de mama y cáncer de colon, ¿de acuerdo? Y luego, muy, muy importante, el tema aquí está en que las tecnologías tradicionales de la industria alimentaria, pues, como habéis visto también en la presentación anterior, genera que haya una devaluación del producto de otras sustancias, no, es decir, de otras sustancias, incluso podemos generar un incremento, pero es muy importante que haya aplicación de tecnología alternativa que mejore la calidad nutricional y saludable del producto. Mirad, aquí tenéis, por ejemplo, el potencial de la actividad antioxidante que puede tener la algarroba, y efectivamente es un alimento que puede tener muchísimo potencial, y en este caso está sometido a un tratamiento térmico, esa harina, y como vemos, ese potencial de la actividad antioxidante medido como micromolar por miligramo de muestra seca, pues se ha potenciado muchísimo más, ¿no? En el caso del contenido en flavonoides, por lo que os comentaba, porque para nosotros es un indicador molecular claro de lo saludable que puede ser un determinado alimento, pues vemos que efectivamente también ahí sí hay una devaluación, pero que no presenta diferencias significativas medida las concentraciones como miligramos de quercetina por cada 100 gramos de producto. Bueno, fijaros, si nosotros queremos realmente identificar esas moléculas o esos compuestos moleculares, pues tenemos que recurrir a lo que es un perfil metabolómico de fruto completo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en la bibliografía normalmente a mí se me va a hablar sobre posibilidades que puede tener un determinado compuesto, pero claro, estamos hablando de cientos de miles de moléculas y evidentemente puede haber alguna de interés en cada una de las frutas, de las hortalizas o de una materia alimentaria ganadera, o en el caso del algarrobo, este sería un metaboloma, digamos, característico, donde nos podemos encontrar pues con una distribución de ácidos orgánicos como los que estáis viendo ahí, de este tipo de azúcares, luego de determinado tipo de inositoles, ¿vale? Pues donde estarían los ciclitoles y concretamente el pinitol, pero también tenemos mioinositol, ¿no? Que es una sustancia bioactiva muy, muy interesante desde el punto de vista saludable. Luego, pues nos encontramos con diferentes ácidos grasos, aunque el contenido era bajo, y de la misma manera, pues nos podemos encontrar con compuestos como el ácido gálico, como había dicho, diferentes carotenoides, diferentes flavonoides, vitaminas como el ácido nicotínico, la trigonelina, la colina, y evidentemente este es el inicio, porque es un estudio muy detallado con muchísimos compuestos, pero donde se ve el potencial grande, grande que puede tener este compuesto desde el punto de vista saludable. Bien, con todo ese know-how que se puede generar, evidentemente en la industria alimentaria, pues ya sabéis que se habla de estrategia NAOS, se habla del clean label, ¿no?, de la etiqueta limpia, y qué papel puede jugar la algarroba o sus fracciones dentro de esa industria, pues un papel fundamental. Es decir, por ejemplo, el tema de los antioxidantes sintéticos cada vez está más demonizado en lo que es el formulado de un procesado alimentario, ¿no? Pues ahí podríamos entrar precisamente por la capacidad antioxidante que puede tener. Es decir, que podemos aditivar a una determinada matriz alimentaria esa algarroba precisamente para
hacer la sustitución de determinados antioxidantes sintéticos. De la misma manera, pues en colorantes, buscando naturales, o por ejemplo en sal inorgánica, ¿vale? Buscando estabilizados de otro tipo de compuestos, sobre todo aceites esenciales y demás, con fermentados, que también es muy interesante ese tema, estabilizantes donde sustituyamos esas lecitinas y ácidos orgánicos que, repito, desde el punto de vista normativo, cada vez van a estar más limitados y prohibidos por otro tipo de estabilizados procedentes de productos naturales y, en este caso, la algarroba. Como os decía, para nosotros esta parte es fundamental y no solo nos centramos en el estudio de la algarroba, sino en otra multitud de productos que evidentemente tienen un potencial muy grande, ¿no? Fijaros, desde el punto de vista de tecnologías de estabilización, pues trabajamos con varios formatos. Es decir, para nosotros, esta, aunque es cara, es liofilización y sin duda alguna es la tecnología de estabilizado sólido en la que menos pérdida nutricional y saludable hay y además está más que demostrado, porque lo que ocurre es que se produce una etapa de ultracongelación. Y una vez que esa ultracongelación se ha producido, lo que se hace es que en vez de provocar una evaporación con la consiguiente deshidratación en estado líquido, arrastrando y perdiendo, devaluando nutricionalmente al alimento, lo que hacemos es sublimar, es decir, pasar de estado sólido directo a estado gaseoso. Y evidentemente eso hace que haya menos pérdida, tanto nutricional como saludable, del alimento. ¿De acuerdo? Pero luego es verdad que hemos estudiado otro tipo de tecnologías, como el secado por infrarrojo. De aquí lo que hacemos es obtener distintas fracciones, distintos aditivos, que luego intentamos aportar a algún nuevo formato alimentario, bien en el marco de un proyecto o por el interés de un alimento concreto, ¿vale? Y también, evidentemente, el tema de los extractos para nosotros es fundamental, es decir, trabajamos con extractos que tienen un formato líquido que también, evidentemente, luego se puede pasar a un formato sólido para aditivar, porque no solamente intentamos fortificar una matriz alimentaria, sino que también intentamos darle otras salidas comerciales a ese producto, como por ejemplo podría ser aditivar un biofilm para hacer un nuevo packaging alternativo a un plástico, ¿vale? Es decir, tenemos algunos proyectos de investigación que están trabajando en eso y hay un interés muy grande por parte de la industria alimentaria, ¿vale? Y con algunas empresas del sector importantes, pues el tema del aceite de oliva, evidentemente, si somos capaces de fortificarlo más, aparte de lo saludable que es en sí por su propia composición, pues puede ser muy interesante. Y una de las historias que se busca hacer siempre es el aumento de la capacidad antioxidante, porque es, como decía, una variable indicadora de el efecto saludable que puede tener un determinado alimento, ¿vale? Bueno, aquí estáis viendo entonces un ejemplo de lo que hacemos, ¿no? Es decir, aquí estáis viendo realmente que se modeliza, digamos, un poco la incorporación de un aditivo para incrementar el contenido en polifenoles, por ejemplo, y una vez modelizado, lo que hacemos es coger un alimento o una matriz base, aditivarla y comparar ese valor experimental con el valor teórico, ¿no? Entonces, aquí veis cómo podemos incrementar porcentualmente ese contenido en polifenoles con respecto a una matriz base, ¿de acuerdo? Y como veis, experimentalmente, pues puede haber ciertas desviaciones con respecto al valor teórico, por lo que os comentaba antes. Porque esa tecnología no es lo suficientemente, digamos, amigable para que no devalúe la característica en una determinada composición saludable, ¿vale? Y aquí veis también, pues, que de la misma manera estudiamos la actividad antioxidante. Aquí estamos con una matriz base. Esa matriz base concretamente era una salsa de tomate, y entonces, evidentemente, ahí lo que hacemos es aditivar esa matriz base con un porcentaje diferente de aditivo,
de un determinado aditivo, y entonces vemos cómo se incrementa esa actividad antioxidante en esa materia alimentaria. Evidentemente, yo creo que la industria alimentaria mejora muchísimo más porque, entre otras cosas, la biotecnología y la tecnología ha avanzado muchísimo. Vamos a ver, supongo que muchos de vosotros tenéis una edad como yo y hace 10, 20 años, pues un procesado, me gustaría que lo recordarais del pasado y lo que puede ser ahora, ¿no? Yo creo que ha mejorado notablemente, pero todavía tiene que mejorar muchísimo más, porque es posible hacer unos formulados que sean nutricional y saludablemente bastante mejorados, ¿vale? Y, por supuesto, la algarroba y sus fracciones juegan un papel fundamental en este caso, ¿vale? Bueno, si somos capaces de hacer eso, es decir, si somos capaces de buscar el enriquecimiento en un determinado tipo de biomolécula o de biocompuesto, viendo el potencial que tiene en base a su metaboloma, pues luego seremos capaces, evidentemente, de dar el siguiente paso que ahora mismo no somos capaces de darlo, y es que a lo mejor en un futuro pues podemos segmentar muchísimo más lo que es la alimentación en sí, es decir, dirigirla más a segmentos poblacionales, y por supuesto podría llegar un momento en que orientáramos el alimento a un órgano concreto, o bien alimentos para la mente, o para corazón, o para el riñón, ¿de acuerdo? Y bueno, la algarroba, aparte de repostería, creo que puede jugar un papel muy importante en esto que en un artículo que publicamos llamamos la Healthy Food Fast, las pesas saludables, ¿de acuerdo? Trabajando un poco con tecnologías del sector, yo procedo de Almería, ¿vale? Y entonces para nosotros es muy importante allí el sector hortofrutícola intensivo. Pero, evidentemente, si eso lo complementamos de una manera estabilizada para incrementar sus propiedades y, además, esta base la aditivamos o la formulamos con derivados de algarroba, pues, evidentemente, va a mejorar muchísimo más. Precisamente, eso es lo que hicimos. Miguel Ángel, sí. Perdón, dos cosas. Primero, para la gente que está online, si podría ponerse directamente hacia los micros. Ah, gracias. Vale. Y después decirle que vamos un poquito mal de tiempo. Gracias. Vale, termino ya. Es decir, ahí estáis viendo precisamente el trabajo que hicimos en este sentido. Y bueno, hicimos una mezcla de harina algarroba con otro tipo de harina, es decir, de las nuevas que han salido ahora, de centenarios como la espelta, el tef, el trigo sarraceno o incluso también evidentemente para ver la posible mejora en harina refinada, ¿vale? Y vimos que evidentemente puede tener un potencial bastante interesante porque desde el punto de vista sensorial algunas propiedades se podían perder, pero otras mejorar, ¿vale? Es decir, ahí vimos clarísimamente que no podíamos dosificar por encima de un determinado tanto por ciento, pero había un menor grado de endurecimiento con el tiempo frente a harina refinada. Y luego el panel sensorial que hicimos de catas sensoriales pues, indicaban un grado de aceptación bastante considerable. Y por último, simplemente, nada, quiero despedirme para que veáis que efectivamente también, repito, tenemos que salir del tópico de pienso para animales, ¿no? Estamos hablando ya de alta cocina. Simplemente os he buscado unas imágenes para que veáis que seáis prestigiosos, hacen elaboraciones con algarroba y sus diferentes fracciones y son, digamos, platos que tienen bastante distinción y además chefs que son de reconocido prestigio. Y muchísimas gracias por vuestra atención.